por tal razón nosotros proponemos que una alternativa viable a las plantas de generación de electricidad son los sistemas de energía solar fotovoltaica. El sistema de energía solar fotovoltaica tiene la ventaja de que no causa ruido, de que no necesita combustible, pero además, y más importante aún, es que esos sistemas de energía solar fotovoltaica son asequibles y son viables económicamente para las personas. Si usted cuenta con lo que cuesta una planta de generación de electricidad con diésel o gasolina, más lo que le va a costar el combustible, eventualmente el sistema de energía solar fotovoltaico le va a salir más barato que una planta de generación de electricidad con combustible fósil. El recurso solar mundial implica cuánta energía solar hay disponible en el planeta Tierra. Nosotros, Puerto Rico, está en los trópicos y por lo tanto estamos en el área, como pueden ver en la gráfica, estamos en el área donde mayor recurso solar hay. Si usted se fija hacia el norte, donde está Europa, el área de Estados Unidos, donde está Canadá, hay mucho menos recurso solar. Sin embargo, en Alemania, por ejemplo, es un país de Europa que tiene poco recurso solar y sin embargo ellos utilizan mucho la energía solar. Nosotros en Puerto Rico, como estamos en los trópicos, debiéramos ser capaces de utilizar más energía solar de la que utilizamos. Sin embargo, estamos en el 1% de la energía que generamos eléctrica, proviene de la energía solar. Ya Alemania va por el orden del 10% de energía solar. Y en ese sentido, esa es nuestra propuesta, nuestro objetivo, nuestra meta, que se utilice más energía solar en Puerto Rico de la que se utiliza en estos momentos. Y como podemos ver, pues en Puerto Rico hay diversos niveles de recursos solar. Por ejemplo, vemos en Cabo Rojo, que es donde mayor recurso solar tenemos. También en el sur, en Guánica, Ponce, Juanadía, Santa Isabel, Salinas, Guayama, hay mayor recurso solar. Sin embargo, a pesar de eso, en realidad en todo Puerto Rico se pudiera utilizar la energía solar de forma viable, a pesar de que tenemos menor recurso solar en algunos lugares. Los sistemas fotovoltaicos con baterías consisten de un arreglo fotovoltaico, un banco de baterías para almacenaje de la energía, y entre medio de ese módulo fotovoltaico y del banco de baterías hay un charge controller o controlador de carga, que es el que se encarga de cargar las baterías a la razón adecuada y al nivel adecuado para no sobrecargar las baterías. Luego, para utilizar la energía, se saca la energía de las baterías en forma DC y se convierte a energía AC, que es la que utilizamos en las casas. El dispositivo que hace eso se llama el inverter. El que invierte la energía DC la convierte en AC para utilizarla en las casas y utilizar nuestros enseres, como por ejemplo las neveras, los televisores, las computadoras y las luces. El primer paso para diseñar un sistema fotovoltaico es establecer cuál es el consumo de los enseres que usted quiere energizar en su casa. Pues una nevera, por ejemplo, de 14 pies cúbicos puede consumir 336 kWh al año. Entonces, obviamente, usted tiene que dividir eso entre 365 días que tiene el año para saber cuál es el consumo de energía diario de la nevera. Si la nevera es un poco más grande, como por ejemplo 16.3 pies cúbicos, pues consume un poco más, 348 kWh al año. Y así por el estilo, ¿no? Las neveras más grandes consumen más energía. Si usted quiere energizar una lavadora, por ejemplo, de capacidad de 5.8 pies cúbicos, pues esa lavadora consume 120 kWh al año. Y así por el estilo, cada una de los enseres. Una secadora eléctrica, por ejemplo, consume 556 kWh al año, que consume mucho más que una nevera. Entonces, hay que tener en cuenta esas cosas. Otros enseres, por ejemplo, un abanico en la casa consume 60 watts. Una secadora de pelo está entre 1000 y 1500 watts. Así que hay algunas cosas que usted no va a poder energizar con un sistema fotovoltaico básico. Si usted quiere energizar esas cosas que consumen mucho más, pues va a necesitar una cantidad de baterías mayor y una cantidad de paneles fotovoltaicos mayor y también inversores más grandes. Y el sistema se le va a hacer mucho más costoso. Y eso son parte de las cosas que usted tiene que tener en cuenta cuando vaya a adquirir y diseñar su sistema fotovoltaico. También existen los sistemas solares fotovoltaicos conectados a la red. En este caso,
el sistema de almacenamiento de energía simplemente es que por el día, cuando usted tiene sol, le devuelve energía a la red eléctrica de la Autoridad de Energía Eléctrica, y por la noche usted utiliza la energía de la red. Se llaman interconectados a la red porque necesita tener la red eléctrica para funcionar. Si usted no tiene la red eléctrica, no puede funcionar. ¿Por qué? Porque no tiene baterías para almacenar la energía. En los sistemas fotovoltaicos con baterías, el medio de almacenamiento de energía son las baterías. Esas baterías vienen de diferentes tipos. Un tipo de baterías son las baterías que le llaman de ácido plomo, en las cuales el ácido está en forma líquida, las que comúnmente se conocen como flooded o inundadas. ¿Bien? También hay baterías AGM, que son baterías en las cuales el ácido está en forma de gel, es un gel un poquito más sólido. Esas baterías, por ejemplo, son más fáciles de manejar porque se pueden poner en diferentes orientaciones y ángulos. Pero lo más importante de las baterías es que usted tiene que tener un lugar adecuado para colocar esas baterías, porque ocupan mucho espacio y además tienen mucho peso, son muy pesadas las baterías. Dependiendo del tipo de batería que usted compre, pues va a ser el costo de la batería. Las baterías de ácido plomo son las más baratas, las de AGM son más caras, y como sabemos también, las de litio, que son las más nuevas, son mucho más caras. Como podemos notar, pues esto conlleva que instalemos sistemas de paneles fotovoltaicos en los techos de las casas. Necesitamos instalar las baterías, los inversores, los controladores de carga. Es importante hacer notar que estos sistemas deben ser instalados por peritos electricistas certificados, y que además la seguridad cuando se sube a los techos es importante para que no vaya a haber un accidente y una persona pueda incluso hasta perder la vida en caso de un accidente fatal.